Hola, buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy David Escors, jefe del grupo de oncoinmunología de Navarra Biomed. Y esta ya es la parte quinta de la serie de vídeos sobre vacunas de COVID-19. Y hoy vamos a hablar sobre las vacunas RNA de Pfizer y Moderna, pero desde un punto de vista muy fácil y muy didáctico. En el caso de que os interesen estos temas y otros temas científicos, os podéis suscribir a mi canal y nos ayudaréis a ir creciendo, pinchando en el pequeño ratoncito que aparece aquí a la derecha. Como hemos hecho hasta el momento, vamos a hablar un poquito sobre quién desarrolló la vacuna de Pfizer y también la de Moderna. Son dos empresas diferentes. Me voy a centrar en la de Pfizer, que es quizás la más utilizada. Bueno, pues esta vacuna en concreto la generó una pequeña empresa biotecnológica que se llama BioNTech. Es una empresa que se dedicaba a hacer vacunas de tipo RNA, pero más bien para cáncer y otro tipo de enfermedades, no para vacunaciones frente a agentes infecciosos, ya que como veremos, las vacunas de tipo RNA y las de RNA mensajero están pensadas más bien para enfermedades donde es muy difícil generar una respuesta inmunitaria. Sin embargo, como ya os he comentado antes, tanto los pequeños laboratorios más académicos como las pequeñas empresas biotecnológicas no tienen las capacidades de producción que tienen grandes empresas para poder llevar estas vacunas después al paciente o al público en general. Y por eso normalmente tiene que venir otra empresa grande, multinacionales, como por ejemplo en este caso Pfizer, quienes adquieran los derechos o simplemente compren estas pequeñas empresas biotecnológicas, porque estas empresas como Pfizer sí que tienen la capacidad de generar vacunas en una grandísima escala. Estamos hablando de biorreactores de 100, 200 litros en diferentes zonas del mundo, con una cadena de producción estable, etcétera. Por lo tanto, por mucho que le pese a mucha gente, si queremos vacunas, los únicos que tienen la capacidad de producirlas en la pureza necesaria y en las cantidades suficientes, son grandes empresas farmacéuticas como Pfizer. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre las vacunas de tipo RNA, algo con lo que también yo particularmente y gente de mi laboratorio pues también hemos trabajado durante un cierto tiempo, porque en primer lugar estaban pensadas para inmunoterapia contra el cáncer. Por ejemplo, esta es una de las primeras, una buena publicación en Nature Medicine en el año 1999, y describen la terapia contra el cáncer utilizando una vacuna de RNA autorreplicativa. Pero estas vacunas eran un poco trucadas, porque estos RNAs realmente son replicones de virus. En este caso era del Semliki Forest Virus, creo, del virus del bosque de Semliki. Así que son unas vacunas RNA como los replicones que ha generado Luis Enjuanes para la vacuna contra el COVID. Y si queréis, os recuerdo que podéis ver el vídeo sobre la vacuna de Luis Enjuanes y tener una idea un poquito más clara de qué es un replicón, una molécula de RNA autorreplicativa. Pero la idea es que os quiero transmitir es que este tipo de vacunas estaban pensadas para luchar contra el cáncer. También las que utilizan el RNA mensajero, que ya veremos qué es el RNA mensajero. Estas se aplicaron principalmente para el tratamiento contra el cáncer y tenemos pues trabajos ya en el 2006, posiblemente hubieran varios trabajos antes, ¿no? Aquí tenemos dos de ejemplo. El primero, inyección directa de RNA mensajero protegido con protamina. Es un compuesto protamín sulfato. Resultados de un ensayo de fase 1 y 2 en pacientes de melanoma metastásico. Otro trabajo, la vacunación con RNAs mensajeros codificando antígenos asociados a tumores y GM-CSF, que es una molécula potenciadora de la respuesta inmunitaria,
produce respuestas de estos linfocitos asesinos, de los linfocitos T citotóxicos, de los soldados del sistema inmunitario, eficaces, pero es insuficiente para superar la tolerancia en un modelo de autoantígeno tumoral. Las vacunas de RNA, sobre todo de RNA mensajero, es un tema donde los que hemos trabajado en cáncer, pues las conocemos muy bien. De hecho, hemos trabajado en el pasado nuestro grupo con investigadores belgas del laboratorio de Chris Tillmans y Karin Brekpot y publicamos hace unos años este trabajo. La administración intratumoral de RNA mensajero codificando una fisioquina consistente en interferón beta y electrodominio del receptor de TGF-beta2 potencia la inmunidad antitumoral. Y gracias a este trabajo y la utilización de esta vacuna de RNA mensajero, descubrimos y publicamos una revista muy buena que una molécula muy importante que utilizan las células cancerosas para protegerse señaliza a través de unos motivos conservados, ¿no? Este es un trabajo realmente importante firmado por como primera autora por María Gato Cañas, y yo creo que merece la pena hacer un vídeo por separado describiendo qué descubrimos en este trabajo y qué supone hoy en día para los enfermos de cáncer que están siendo tratados con inmunoterapia de anticuerpos que bloquean esta molécula. ¿Pero qué es el RNA mensajero? Bueno, pues aquí tenemos a nuestra amiga la célula. Está sonriente y ella tiene moléculas de DNA, que eso son moléculas de ácido desoxirribonucleico y que funcionan como si fuera un libro de instrucciones. Y este libro de instrucciones lo lee el núcleo de la célula y codifica la información para generar las proteínas con las cuales funcionan nuestras células. Pero para poder producir estas proteínas, la célula tiene que enviar mensajes como si fueran telegramas a unas fábricas de producción en el citoplasma, que se llaman ribosomas. Estos mensajes, estos telegramas, son las moléculas de RNA mensajero, que son pequeñas copias de la información que tiene la molécula de DNA. Estas moléculas de RNA mensajero, por eso se llaman mensajeros, porque son como telegramas que comunican el núcleo con el citoplasma de la célula, con las fábricas de producción de proteína. Estas fábricas, que se llaman ribosomas, se unen al RNA mensajero y entonces estos ribosomas traducen la información que tiene este RNA mensajero a proteínas, proteínas de todo tipo, pueden ser proteínas virales, pueden ser proteínas celulares, lo que codifique esta molécula de RNA. Esto es una molécula de RNA y lo importante que quiero dejar claro es que las moléculas de RNA las producimos en grandísimas cantidades en nuestro organismo porque es la manera en la que nuestras células leen la información. Una molécula de RNA no es algo raro. No es algo extraño para nuestras células. Y muchos virus utilizan RNA, como los coronavirus, para poder introducir esa información en nuestro cuerpo. Así que nosotros en el laboratorio podemos incorporar la información de la proteína S, este es el gen de la proteína S, en forma de un RNA mensajero. Y esto es parte de un RNA mensajero. Cada circulito, yo creo que esto lo he enseñado en vídeos anteriores, me parece que en el genoma de coronavirus, cada circulito es un componente que forma una cadenita de este telegrama y está formada la información por unas letras. Estas letras indican un tipo específico de nucleótido. Pues tenemos A, U, G, C y con combinaciones de estas letras podemos decirle a la célula que, por ejemplo, AUG significa metionina, que es un aminoácido, y un aminoácido es lo que forma las proteínas. Después la fábrica pasa a este código CCC y a la metionina le pega una glicina. Después lee UUG y le pega una asparagina. Y así, constantemente, y nos forma la célula una cadena de aminoácidos que forma una proteína específica. Y dependiendo de qué tipos de aminoácidos tengamos aquí, tendremos una proteína,
u otra. Como sabemos la composición en aminoácidos de la proteína S, podemos hacer un RNA mensajero que contiene la información codificada para producirnos nuestra proteína. Y este es el telegrama que introducimos en las células. Y una vez que lo hemos metido dentro de las células, nuestras fábricas, que se llaman ribosomas, van a leer esta información y nos van a producir, en este caso, una proteína S de la variante original. Nosotros, para introducir este RNA mensajero dentro de la célula, utilizamos liposomas. Liposomas que son como unos lípidos que rodean al RNA y estos lípidos tienen la propiedad de que cuando entran en contacto con la membrana de la célula, como la membrana de la célula también son lípidos, se fusionan y este RNA va directo dentro de la célula. Y nos suelta nuestro RNA mensajero, pero un RNA mensajero que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Nuestras fábricas de proteínas, los ribosomas, se pegan al RNA mensajero y nuestra célula nos produce toneladas, no toneladas, pero muchas, una gran cantidad muy grande de proteína S de coronavirus, que lo hemos metido en forma de telegrama generado en el laboratorio. Y como ya habréis visto posiblemente en vídeos anteriores, hay unos detectores que tienen las células dentro de la propia célula que detectan proteínas extrañas y también detectan pues, si hay mucho RNA extraño, si está modificado, si está hecho por síntesis química. Estos detectores son muy importantes, algunos de ellos se llaman TLRs o RIG1, porque lo que hacen es dar una señal de alarma al sistema inmunitario. ¿Cómo funciona la vacuna? Bueno, pues con una inyección directa intramuscular, está aquí, y lo que sucede es que dentro del músculo se liberan todos los liposomas de la vacuna. Nos entra dentro de la célula nos produce toda la proteína S y esto desencadena la respuesta inmunitaria. La expresión de las proteínas a partir del RNA mensajero y la presencia de estas proteínas y del RNA es suficiente para despertar la respuesta inmunitaria. Aquí tenemos los liposomas con el RNA, que son reconocidos por estos detectores intracelulares y también se activan las células asesinas naturales, las NK. Y esto hace, como hemos visto en otros vídeos anteriormente, que comience la respuesta inmunitaria y alrededor del día 14 tendremos formado un ejército muy potente de linfocitos T soldados, citotóxicos, con sus metralletas y de arqueros, que son linfocitos B, que nos producen anticuerpos. En un primer momento son anticuerpos de tipo IgM, que van decayendo con el tiempo, y después se da una dosis de recuerdo que hace que se genere una respuesta inmunitaria secundaria, obtenemos un ejército mucho más grande y potente y producimos esta vez anticuerpos de tipo IgG, muchos más mucho más duraderos y más eficaces. Y al final de este régimen de inyecciones obtendremos linfocitos T citotóxicos y linfocitos B memoria de larga vida, por eso son de color rojo, de larga vida que nos protegerán frente a reinfecciones con el virus. Pero aquí hay que remarcar que la respuesta inmunitaria va solo contra la proteína S, solo contra la S, porque este tipo de vacunas solo nos va a producir una proteína, al contrario del resto de vacunas que hemos visto con vaccinia o con coronavirus o con adenovirus. Como hemos mencionado antes, yo sé que siempre pongo el mismo bioreactor, pero bueno, todo esto se hace a gran escala y se hace por síntesis química. Estos RNAs mensajeros se hacen por síntesis química, con lo cual es una gran ventaja porque conocemos con toda precisión la composición de estas vacunas. ¿Por qué utilizar estas vacunas? Bueno, en primer lugar están muy bien definidas químicamente. Ahora es RNA mensajero
y liposomas, como las cremas Nivea y otras cosas. Utiliza el sistema de mensajería de nuestras células para que sean nuestras células las que produzcan las proteínas de coronavirus frente a la cual queremos montar una respuesta inmunitaria. Es el propio sistema interno de mensajería. Son muy inmunogénicas y cualquiera de vosotros como yo que haya recibido tres pinchazos de esta vacuna sabrá que al menos te deja fuera de combate un día o más. Produce mucha proteína S de forma exclusiva. Es una vacuna muy limpia. Muy limpia porque lo único que produce es proteína S. Y después de 1 o 2 días, el RNA dentro de nuestras células se degrada, desaparece y te queda, digamos, la zona limpia hasta que desaparece la inflamación. Desventajas de estas vacunas. Pues son vacunas caras en su producción. Lo que pasa es que en esta pandemia, debido a la gravedad, se ha subvencionado mucho por parte de los gobiernos esta producción de vacunas, con lo cual nosotros no hemos tenido que pagar nada. Pero una dosis de esta vacuna pues puede costar pues 50-100 euros, más o menos, mientras que una vacuna convencional, más convencional, como la de la gripe, pues puede costar 1 euro, 2 euros como mucho por dosis. En muchos casos es altamente inflamatoria y en un reducido número de casos esta inflamación pues puede producir problemas y que pueden llegar a ser graves, pero es debido a que es una vacuna muy potente. Y bueno, pues los resultados son los mismos en comparación con otros tipos de vacunas. Entonces, si podemos obtener vacunas más baratas y que sean menos inflamatorias, pues muy probablemente estas vacunas de RNA mensajero, al menos para las infecciones virales como esta, acaben siendo reemplazadas por otras que son igual de eficaces y que dan posiblemente menos problemas inflamatorios como la vacuna de proteínas de IPRA. En fin, pues muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo por el momento. La semana que viene, pues colgaré otro vídeo sobre la vacuna de proteínas de IPRA. Si os ha gustado, os podéis suscribir al canal, es gratis y nos ayudaréis a crecer tocando aquí en el ratoncito que os ha aparecido durante la presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.